¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Tascas aquí en Radio Televisión Marbella. Ya saben que, como siempre le comentamos en las diferentes ediciones anteriores que han podido ver en las pantallas de esta Santa Casa, que nosotros estamos realizando un viaje itinerante por los bares, por las cafeterías más señeras, más castizas, tanto de Marbella como de San Pedro Alcántara, y así poder ofrecerles y conocer un poco más, no solo a sus propietarios, sino también pues, a sus clientes, porque al fin y al cabo, este espacio está dedicado a los bares que quieren realizar un homenaje a todos sus clientes. Y hoy nos hemos venido a San Pedro Alcántara, a un lugar emblemático por todos conocidos, obviamente. Estamos en la Plaza de la Libertad, pleno centro de San Pedro Alcántara y además en un barrio súper castizo. Vamos a tener la oportunidad durante toda esta semana de estar hablando con clientes del bar La Plaza, donde estamos ubicados hoy. Pero obviamente es de recibo tener nuestro primer día de grabación de emisión del programa con su propietario, con Marco Jiménez. Marco, gracias por abrirnos las puertas de tu casa, Bar Plaza. ¿Cómo estás? Muy bien. Bien, ¿no? Sí, con ganas, intentando pues poquito a poco hacerme con el barrio, con la clientela. Bueno, yo soy conocido en el tema de la hostelería y tal. Y ahora hablaremos de ello precisamente, sí. ¿No? Porque además estamos en el Bar Plaza. Para todos conocidos, seguro que lo conocerán a los vecinos de San Pedro Alcántara, que anteriormente era el Bar Villalba. Sí. Comencemos de ahí, ¿no? Era sí. Bar Villalba y te haces cargo de este bar, La Plaza, sí. Lo nominas como La Plaza y llevas 2 meses nada más abierto. Solo 2 mesecitos, desde noviembre que empezamos, le hemos hecho una reforma bastante grande. No tiene nada que ver, le hemos dado un cambio bastante moderno, hemos echado toda la sí, porque prácticamente antiguamente en el Bar Villalba sí. Estaba cerrado. Tú le has dedicado a hacer la obra de la apertura total del bar, sí, ¿no? Sí, lo hemos abierto a las dos calles porque vi que el bar no es muy grande, interiormente son 45 metros, entonces se me ocurrió, quitando las paredes, yo creo que podemos unir las dos terracitas y ampliar lo que es el local. Se va a ver mucho más claridad también, mucho más amplio. La verdad que creo que ha sido un acierto, vamos. De casa le viene al galgo. Te digo esto porque tú vienes de tu padre que durante muchísimos años se ha dedicado a la hostelería. Don Ángel Jiménez, tu padre, Ángel sí, Jiménez. Sí. Fue durante mucho tiempo quien llevó el centro de mayores, ¿no? De San sí, Pedro. Bueno, mi padre, lo conoce, yo creo que prácticamente aquí en San Pedro lo puede conocer todo el mundo porque ha estado en sitios de mucho paso, como estuvo 15 años trabajando en la cafetería de la antigua parada de Portillo, que antes todo el mundo pasábamos por ahí, no había como ahora que todo el mundo hay 2 coches en casa antes. Claro. Mi padre estuvo 15 años ahí, en la cafetería de Portillo. Y luego, a partir de ahí, se hizo cargo del centro de mayores, del único centro de mayores que había antes en San Pedro. Ha estado regentándolo durante 30 años, habrá estado llevando el centro de mayores. Yo no recuerdo otra cosa, desde chiquitito lo primero que hacía siempre le echaba tardecitas a mi padre, le ayudaba en el bar, siempre estaba ahí. Entonces como que la hostelería... La has visto desde pequeño, ¿no? Sí, sí. Había anécdotas que me comentabas antes que yo quiero que lo cuentes también a los espectadores sí. De Tascas. Que incluso muchas veces cuando tu padre llevaba también el bar Coca, que está aquí al lado. Ah, sí. Que llevaba el bar Coca. Sí, 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 es sí. Una zona muy, muy estratégica porque está rodeado de edificios, de vecinos y demás. Y sí. El barrio, pues prácticamente todos recalan aquí, ¿no? Bar Coca, Panorama, que la sí, ahí al lado. Era yo más chiquitito. Y yo me acuerdo, bueno, que tú me decías que te quedabas dormido en una de las mesas, sí. ¿No? Esperando a que terminase tu padre, ¿no? Sí, sí. Ahí éramos mi hermano y yo, recuerdo, éramos más pequeñitos ahí. Mi padre estuvo como 2 años llevando el bar Coca, lo tuvo alquilado, y claro, estaba abierto todo el día. Entonces nosotros después del cole y tal comíamos ahí, luego por la tarde pues estábamos aquí. Gracias a Dios teníamos aquí, que había unos recreativos también, aquí cerquita, y de vez en cuando pues
Recreativo Ricardo, que conocerá a todo el mundo. Qué bueno. Antiguo. Qué bueno. Y pues sí, y yo recuerdo que, claro, la hostelería, mi padre, pues muchas horas ahí y teníamos que esperar a que cerrara y pues nos quedábamos dormidos en la mesita esperando a que cerrara mi padre para recoger e irnos a casa. Oye, Marcos, tú antes de adentrarte ya en el mundo de la hostelería y regentar varios bares, varias cafeterías, porque tú también has pasado por diferentes profesiones, ¿no? Hasta que realmente ya con tu padre fue quien te inculcó, ¿no? al mundo de la hostelería. Como he dicho, de chiquitito, ¿no? Siempre pues sí que le he ayudado en el bar, sobre todo en el centro de mayores. Le echaba muchas tardecitas, pero no como trabajo, sino ayudando a mi padre. A partir de ahí, pues sí, he pasado por muchos trabajos, tanto jardinería como albañilería. He trabajado en una tienda de materiales de construcción también muy conocida aquí en el pueblo, en Rogelio Rodríguez. Muchos puestos de trabajo hasta volver otra vez a la hostelería, que ya ahí sí volví para quedarme. Ahí empecé con mi padre a ayudarle porque sí que lo necesitaba. Hubo un momento en que mi padre era muchas horas abierto el hogar, porque los centros de mayores permanecen abiertos 12 horas y lo que es el tema del bar, pues está abierto, el horario es de 9 a 9, son 12 horas y necesitaba ayuda y volví con él y allí volví para quedarme. ¿Y te has quedado? Sí. Por cierto, ¿cómo se lleva eso de llevar varios negocios de hostelería a la vez? Porque llevas la plaza, donde estamos. También estás llevando el centro de mayores nuevo en la plaza de la iglesia, de San Pedro. Ahí está. Y te tienes que duplicar prácticamente, tienes que hacer bilocaciones. Que no lo hemos dicho, pero sí que estando trabajando con mi padre, llegó el momento en el que el pueblo ya se quedó corto un centro de mayores. Entonces decidieron abrir otro centro de mayores, el cual está en calle Dependiente, en Plaza de la Iglesia, junto a la Plaza de la Iglesia. Sí. Y ahí eso sería el año 2012, y la verdad que tuve la suerte de poder coger la concesión del centro de mayores 2, y pues ahí llevo en él pues 12 años para 13 años, llevo llevando la cafetería del bar de mayores de la Plaza de la Iglesia. Desde luego que sí. La verdad que... Y de la mano con tu mujer, con siempre, Cristina. Siempre. Que siempre te ha acompañado y te está acompañando, porque de siempre. Hecho está en la cocina ahora mismo y está preparando ahora las tapitas para mediodía, ¿no? Que vas a ofrecer a la clientela. Tanto las tapitas como tenemos también racioncitas. Ahora llevamos como cosa de un mes que hemos metido un menucito. Tenemos menú todos los días. De lunes a viernes y el domingo. El domingo también mantenemos el menú. Sí. Y la verdad que bastante bien. Desde que metimos el menú nos está funcionando bastante bien. La gente está respondiendo. Los desayunos igualmente. El barrio poquito a poco creo que es el que no me conocía ya, que muchos del barrio me conocían ya de la cafetería del centro de mayores. Gracias a Dios pues tengo una clientelita amplia de la cafetería, son 12 años llevando y tengo una clientela bastante amplia que se mueve, tanto del centro de mayores, pues pasan por aquí también a verme, pues la verdad agradecido a ellos y clientela nueva que estamos haciendo del barrio, que también buena gente, la verdad aquí. Pues, y muy tranquila contento. La zona, ¿no? Que sí, es importante, sí, ¿no? Sí. Muy tranquilita. Ya decíamos antes, ¿no? Que es la situación del bar en la plaza, pues está en un sitio estratégico, con edificios de vecinos, de barrio de toda la vida, de la Plaza de la Libertad, aquí en San Pedro. Y además con zonas muy es una zona muy estratégica porque tienes establecimientos muy, muy señeros. Por ejemplo, no hay que olvidar que aquí al lado tenéis la oficina de empleo. Tenemos, por ejemplo, el Centro Cultural también, de la Tenencia de la Alcaldía de San Pedro Alcántara, que está aquí al lado, y luego pues es un sitio de paso continuo, ¿no? La verdad que lo que es esta esquinita, este sitio, yo creo que incluso podría trabajar tanto mañana, como mediodía, como tarde, como noche, porque justo aquí atrás está la Plaza de la Libertad también, que es el sitio de ocio del pueblo de toda la vida, de donde hemos salido todos de marcha. Aquí están todos los pads y tal, atrás, o sea que también se podría trabajar de noche. O sea, de noche, quiero decir, que podíamos trabajar la noche y la tarde,
El Mediodía es un bar, la verdad, que bastante... Escúchame, me estoy fiando en una cosa, en tu camiseta, precisamente, sí. Que pone bar al lío. Bueno, esto... Qué frase más andaluza, ¿no? Y más nuestra, ¿no? Más sí. Castiza, ¿no? Vamos al lío, ¿no? Sí, sí, esto fue otra aventura. Esto fue otra aventura que tuvimos, la cual tuvimos que dejar por ahora. Esto fue en la época de bueno... no hace tanto, cuando ocurrió lo del COVID. Sí, que, la época que, de pandemia. De pandemia, que por desgracia pues nos afectó a todos, pero en nuestro caso, pues al estar llevando un centro de mayores, pues te nos tuviste que reinventar prácticamente. Sí, nos afectó bastante porque nos quedamos sin trabajo pues prácticamente 2 años, porque estuvo cerrado la cafetería y el centro en sí estuvo cerrado pues casi 2 años. No nos quedó otra que reinventarnos. Entonces me salió la oportunidad de aquí cerquita, pues en plaza de más conocida, Plaza de los Pajaritos. Sí. Calle Adolfo Luque Chicote, Plaza de los Pajaritos. Pues ahí montamos un negocio, el cual le pusimos bar al lío. Estuvimos con él pues dos años estuvimos llevándolo. Ya esos 2 años pues nos abrió el centro de mayores. Estuvimos llevando pues casi 1 año estuve llevando los dos negocios, el bar al lío y el centro de mayores. Con la ayuda de mi mujer pues sí que pude. Lo llevábamos más o menos bien, con su estrés, pero bien. Hasta que hace 10 meses sí, nace el bebé. Lo mejor que nos ha pasado en nuestra vida, vamos. Oye, ¿cómo se lleva el tener un niño de 10 mesesitos, que estáis los dos aquí trabajando? Sí. Y prácticamente no tenéis ni tiempo de verle, ¿no? Bueno, ¿no? La verdad que nos gustaría estar más tiempo, poder disfrutar más de... Claro. De verlo todo, estar con él todo este tiempo, pero bueno, nos hemos embarcado en esta aventura, que también estamos muy contentos de ello, con la ayuda ahora mismo de los abuelos, de mi suegro, de los abuelos que nos ayudan. Sí, para que prácticamente llegue a la guardería, ¿no? Claro, no, ya poquito, después del verano ya entrarán guardería también. Pero gracias a ello pues tengo a mi mujer, que es con la que llevamos el negocio, como he dicho antes, sin ella no lo hubiera ni intentado. Oye, hay una gran diferencia, ¿verdad?, en ser el dueño y el propietario de un establecimiento como el tuyo, el Bar La Plaza, a ser un mero empleado, en ese sentido. Te digo esto porque lo tuyo es puro estrés desde que te levantas por la sí, mañana, ¿no? Bueno. Llevando el centro de mayores nuevo y sí, el Bar La Plaza ahora, ¿no? Exactamente. ¿Cómo es tu día a día? Bueno, mi día a día. La apertura, ahora mismo el horario de los dos negocios los he puesto igual. Estamos abiertos 12 horas, tanto el bar de los mayores como el bar La Plaza, de 9 de la mañana a 9 de la noche. Sí, empezamos, pues normalmente me levanto temprano, a las 8 de la mañana, faltan cosas porque como estamos trabajando hasta las 9... me voy de compras por la mañana corriendo, las 4 cositas que faltan para empezar el día, tanto de allí como de aquí. Las llevo, empiezo llevando al centro de mayores lo que falta. Corriendo me vengo para este para poder abrir a las 9. Monto terraza. Bueno, tengo la ayuda de mi padre, que lo voy a decir. Siempre llego, me encuentro las 5 o 6 mesitas que las tengo aquí fuera, me las encuentro colocaditas, qué tal, que qué también vaya. Me ha apañado mi padre. Y pues eso, llego, abro, aperturo el local, ya empezamos a trabajar. Mi mujer llega un pelín más tarde porque, claro, ella tiene que preparar al niño, bebé, claro. Tal, llevarlo a casa de los suegros para poder venir a ayudarme. Y ya empezamos así el día,
Tenemos ahora aquí tenemos una camarera, se llama Ana, que ella entra un poquito más tarde, entra sobre las 11, ahí ya me puedo mover un poquito para estar pendiente si falta algo en el centro de mayores, si falta algo aquí, poder movernos. Luego yo suelo estar aquí hasta después de las comidas. Cuando ya pasan los menús y tal, pues ya empiezo a moverme un poquito, me voy al centro de mayores, ayudo allí, tanto a la tarde, me vuelvo a ir de compras a uno, al otro, porque yo más o menos voy al día, voy estando pendiente de todo, así. Claro, porque aquí tenéis también comidas, sí. Tenéis menús. Menú, un buen menú. Comidita casera, la verdad que muy bueno. Bien. ¿De cuchareo y demás? Sí. Comida nuestra, de toda la vida. De toda la vida, ¿no? Sí. Hombre, ahora que se está acercando y más que ya estamos viviendo el verano, pues cositas más fresquitas, ¿no? Más livianas. Sí, ¿no? Bueno, empezaremos a cambiar los callos por el salmorejo y el gazpacho ya mismo. Eso es. Cambiar los callos por los salmoreos y el gazpacho. Sí, los dominguitos siempre, pues la verdad que tenemos fijo lo que es el tema de la paellita todos los domingos. Ahora, pues, como he dicho, los callitos, ya estamos haciendo salmorejo también, pues todos los días vamos variando, la verdad, que no tengo, quitando el domingo, que sí que tenemos la paellita los domingos, sí. Pues los demás días vamos variando, todos los días se varía la comidita caliente, se varía, luego tenemos pues... muchas ensaladas también, siempre tenemos la ensaladita mixta, la ensaladita César, la rusa, las papas aliñadas, los pimentitos, eso también son cositas que solemos tener. Luego mucho pescadito de segundo, pues en carta los menús nos falta como fijo, siempre tenemos el pescadito frito variado, la friturita, pescado a la plancha, siempre tenemos varios pescaditos a la plancha a elegir. De carne, secretito, pollo, cerdo, luego mi mujer pues hace platos elaborados, por ejemplo ayer tuvimos pollito al curry, lomito en salsa, cositas así en el menucito que entran diario, sus postrecitos, la bebida incluida, la verdad que... Y a un precio módico. A un precio, la verdad, mi manera de trabajar, porque yo vengo del centro de mayores, esto no tiene nada que ver con el centro de mayores, porque esto es un negocio en la calle, la verdad. Pero como yo vengo del centro de mayores, el precio pues del menú en el centro de mayores está a 8,50, bebida incluida, postre, primero, segundo. Pues como yo vengo del centro de mayores, pues he puesto algo, un precio, la verdad que no me he querido, yo sé que los menús pues hoy en día, pues la verdad que está un poquito más elevado, pero yo me he puesto un menucito a 10 euritos, pero como yo tengo mi clientelita que se mueve del centro de mayores, tal, pues no he querido algo que nos diga que el precio está más elevado. Entonces, pues mi manera de trabajar es así, de todas maneras. Yo estoy acostumbrado a trabajar a precios... Son dos formas diferentes, ¿no?, a la hora de trabajar, tanto para un centro de mayores... No centro de mayores, un centro de personas activas, que ahora ahí está, así, ¿no? Se llama... Hay que decirle bien, con propiedad, centro de personas activas. Se llama, en realidad se llama centro de participación activa. Centro de participación activa, sí. La nueva de San Pedro de Alcántara. Sí. Pero te digo que son dos formas diferentes, ¿no?, de trabajar y de trato a los clientes, ¿no? Obviamente aquí tienes otro cliente, otra clientela. Tienes muchos negocios alrededor, tenemos sí. aquí la ferretería, tenemos, bueno, estamos aquí al lado sí. de la calle Tolox, ¿no? O sea que... Sí, hay muchos negocios aquí alrededor, tenemos... bueno, acaban de abrir una administración de lotería ahí, muy, muy bonita también, que la acaban de poner muy bonita, y tenemos muchos negocios aquí... entre bares, también hay varias cafeterías, como hemos dicho, la verdad que sí que hay mucho movimiento de gente por aquí. Y sí, la manera de trabajar de aquí, pues la verdad que varía un poquito del centro de mayores, porque allí en el centro de mayores, la verdad que la clientela prácticamente está asegurada, porque allí también hay muchos cursos, ellos tienen sus cursos, sus talleres, claro. Allí la clientela pues hay mucho movimiento, hay peluquería, tienen, hacen sevillana, tai chi, bailes de salón, gimnasia,
talleres de memoria, tienen la verdad es que tienen muchas cositas que están muy bien, la verdad. Oye, que me estoy dando cuenta de una cosa, mientras estoy aquí hablando contigo sí. En la mesa que nos has preparado aquí en tu casa, en el Bar de la Plaza, me estoy viendo y ratificando que la clientela se fija y además una fluidez espectacular. Acaban de terminar de desayunar unos señores, ahora vuelven a venir aquí otras señoras que están aquí sentadas al lado nuestra sí. Para desayunar, o sea que el público sí, es constante. Sí, no, la verdad que prácticamente hay clientes nuevos, todos los días hay clientes nuevos, pero la verdad que muy agradecido porque los clientes del barrio desde el primer día vinieron la primera vez y luego repiten una y otra vez y agradecido. La verdad que hay muy contento. De toda la vida y otros que son nuevos y que se están adheriendo, ¿no?, a la plaza. Sí, ¿tú sí. crees que la mejor publicidad de toda la que existe puede ser el boca a boca? No tengo duda. La verdad, para bueno y para malo, el boca a boca es lo mejor. Yo creo que sí. He pensado siempre eso. El que hablen bien de uno, que se vayan contentos, que cuando salgan de aquí digan he comido bien, tal. Y lo comenten con otras personas. La verdad que es así. Nos estamos quedando sin tiempo en este primer día que estamos contigo aquí en el bar La Plaza, que desde luego te agradecemos enormemente que nos hayas abierto las puertas de tu casa, ¿no? Quiero hacerte una última pregunta. ¿Sí? Nosotros que estamos en una zona, tanto Marbella, San Pedro, Alcántara, una zona de servicios, una zona donde existen grandes profesionales de la hostelería, donde existe una gran demanda y una gran competencia, porque hay muchos establecimientos dedicados al bar, a la cafetería, a la hostelería, al restaurante y demás. ¿Crees que tenemos un nivel alto aquí en nuestra zona de profesionales de la hostelería? Yo creo que sí. Marbella es conocida a nivel mundial en el tema de lo que es la gastronomía y la hostelería. Yo creo que vamos, tenemos aquí lo mejor de lo mejor, vamos, yo creo que no hay punto de comparación. Sin duda. En tema turismo y... Sin duda. Vamos, recomiendo que vengan, vamos. Y les recomiendo que vengan aquí al Bar Plaza. Muchísimas gracias. Marco, muchísimas gracias por abrirnos las puertas. Lo dicho, en estos días vamos a estar aquí con vosotros, en perfecto, esta casa, con encantado. Tu familia y con los clientes, porque no deja de ser de Tascas un programa dedicado de las cafeterías a sus clientes asiduos y los nuevos que tienen que venir. Aquí lo vamos a dejar, no lo olviden, como les recuerdo, toda esta semana vamos a estar aquí en San Pedro de Alcántara, en la zona emblemática de la Plaza de la Libertad, precisamente aquí en Bar La Plaza. Les espero, hasta próximos programas. Adiós.